Estacionam a l'aparcament d'Esgord, prop del port. Arriba l'L50B i comença la ruta. Més d'un viatger assegura haver tirat la tovallola en intentar aparcar a la ciutat. A veces que bajamos y de las vueltas que damos directamente nos vamos. Es imposible. Amb una freqüència de pas de màxim 30 minuts, funciona durant tot el dia, de dilluns a diumenge, festius inclosos. El primer servicio empieza a las 7:15 y el último servicio es a la 1:15. Desde por la mañana para trabajadores, luego gente que viene por la tarde para pasear en la ciudad, cenar. Un servei gratuït per a tots els usuaris que ens continuen contant casos com el de qui no té carnet de conduir i el bus li permet arribar a la feina, qui està convalescent després d'una operació, entre d'altres. A dins vila sense tindre que agafar, anar caminant. Que és gratis i aparte que me lleva al trabajo y voy y vengo en el bus. Puedes bajar a comprar, subir con las bolsas porque hay varias paradas. Tengo un percal y no puedo conduir, pues me molt bé. I a l'hivern també tindria que estar obert perquè la gent pogués aprofitar aquest servei. Una petició que les institucions estudien, però que els usuaris tenen clara. En invierno deberían de dejarlo porque hay mucha gente que no baja a Ibiza por eso, por lo difícil que es aparcar. Y yo creo que si tuviésemos este servicio, el puerto estaría hasta con más vida. En el turista hay que pensar siempre porque vivimos del turismo. Pero hay que pensar en el que vivimos aquí todo el año, que dejamos el dinero en la isla. De manera circular, l'L50B enllaça els aparcaments dissuasius d'Esgord, Cas Dominguets, Multicines o Piscina de Can Misses, ambaixadors al Port, Bartomeu Rosselló i Isidor Macavic, al centre de la ciutat.